preciosos y preciosas a Kisel en una nueva aventura y como habéis pedido algunos, vamos a probar el juego de Walking Dead. Sé que muchos ya han jugado, pero yo qué sé, las historias, este tipo de historias cambian. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. No he visto ningún gameplay de esto, así que voy un poco a ciegas. Vamos a ver qué pasa. Espero que no lo voy a grabar con cámara de momento porque no sé si da sustos, si no da sustos o no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos capitulitos. Ya sabéis que me gusta leer las conversaciones, así que igual soy un poco coñazo, pero yo sé que hay mucha más gente de la que no le gusta que lea que le gusta que lea, básicamente. Así que pues yo a mí me gusta leer, así que ¿por qué no voy a leer? A ver, estamos aquí en una ciudad, me encantan los gráficos, es decir, me encanta el tipo de dibujo que sea así más visual. Nada, vamos en coche. ¡Wow! ¡Hala! ¡Qué carretera más fea! Vale, este señor... No sé si salen los mismos personajes de Walking Dead, pero bueno, este se parece un poco a Glenn, pero no. Glenn creo que era menos moreno. No sé quién es, La animación me gusta mucho y el tipo de dibujo me encanta. Ojalá pudiera dibujar así. Dios mío, es que... Bueno, supongo que no lo hiciste entonces. ¿Por qué dices eso? ¿Sabes que realmente... realmente importa? ¿Realmente? No mucho. ¡Oh! ¿Sabes? He llevado a mucha gente a esta prisión. Dios sabrá cuántos. Normalmente a estas alturas escucha el "yo no lo hice". ¿Y qué respondes? Digo sí, yo sé que no. Ah, obvio, ¿no? Tenemos lo que parece un 1091 cerca de la salida a Page Street de la 285. Todos los autos deben estar alertas de ver un 9V en la zona. Usa el ratón para ver alrededor. Vale, ahora apunta al objetivo en el... Vale, ¿qué pasa? Ah, ok. Yo seguí tu caso un poco, por eso sé... Ah, entonces eres de Macon, así que tienes una opinión. Entonces eres de Macon. Sí, vine a Atlanta para ser policía en los 70. Siempre quise trabajar en un caso de asesinato como el desastre senatorial en el que estuviste. Dios mío, metido sin ánimo de ofender. Eso es una pena, de verdad. ¡Una poli! Digo, toda mi familia iba muy seguida a la farmacia de tus padres ahí en el centro. ¿Todavía sigue ahí? Así es. Bien. Advertencia, personal médico va en camino a Hartsfield. Varios 10s y 20s van llegando. Oh, Dios mío. ¡Oh, qué bonito el paisaje! ¡Me encanta! Tengo un sobrino en la Universidad de Georgia. ¿Enseñaste mucho tiempo ahí? Estaba en mi sexto año. Pero este señor, ¿por qué lo conociste a toda...? ¿Por qué se pone triste? ¿Qué ha pasado con la esposa? ¿Quieres que te diga...? Sí. ¿Qué pasa? ¿No lo hice? De cualquier manera, puede ser que te hayas casado con la mujer equivocada. Puede ser que sí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué no dices? Hay disturbios. Todos los oficiales están disponibles para los 117 entrantes. ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh, my lord! ¡Un helicóptero! ¿Qué está pasando? Dios mío, menos mal que nos estamos alejando del problema. ¿Qué es esto? ¿Puedo tocar esto? Me ha caído una opción. Una vez llevaba a este hombre, él fue el peor. No paraba de hablar acerca de que él no lo había hecho. Era un tipo viejo, tenía ojos grandes y dulces, detrás de un par de lentes de gente inteligente. Gimiendo y moqueando por... Creo que gimiendo va con G de gato. Poco tiempo después comenzó a patear el asiento por atrás, como un bebé chillón en un avión. Y yo le dije que parara, que eso era propiedad del gobierno y que si no, yo tendría que lastimarlo. Entonces se detiene y, habiendo agotado todas sus opciones, comienza a llorar por su mamá. ¡Mamá, todo esto es un gran error! ¡No fui yo! ¡Dios mío, qué bebé! Tal vez era inocente.
Atraparon al desgraciado con las manos rojas, apuñalando a su esposa, cortándola cuando sus hijos entraron por la puerta. Y estaba sentado en mi auto gritando y gritando que él no había sido. Creo que de verdad él se lo creía. Oh my lol. Quiero tocar la radio, pero no es la opción. Cuando cree que su vida ha terminado. Ya. Oh, tengo otra buena para ti. Esta es un poco menos deprimente y un poco más divertida, me parece. ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Era eso! ¡Oh, my lord! ¡No, no, no, señor, señor! Espero que lleven el cinturón. ¿Qué ha pasado? ¿Eso que era un zombie? Era un puto zombie, me cago en... ¡Oh, Dios mío! ¡Está por aquí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Quiero salir! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Me ha asustado y todo! Vale, si es de susto ya me diréis si tengo que poner la cam. Si queréis que siga subiendo, pues ponedle un like para saber que os gusta. Y nada, espero que esta serie tenga éxito porque me encantan este tipo de juegos y me gusta, ya sabéis, que traer variedad al canal. ¡Uf! ¡Oh, carajo! ¡Carajo no! ¡Mejor mierda! ¡Sed! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hija! ¡Mi piel! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el señor? ¡Oh! ¡Se ha muerto! Escopeta. ¿Por qué demonios traía su pistola afuera? ¿No puedo salir de aquí? ¿No puedo salir de aquí? Ah, puedo mirar. Mira, mira, ahí, ahí. Esposas, no. Maldición. Vale, no puedo. Vale, ventana, patear. Sí, quiero patearla. Patear ventana. Quiero patear la ventana, ¿por qué no puedo? Ah, vale, aquí. Vale, creía que era la otra. ¡Tira! ¡Explota! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, ahora muévete hacia la ventana. No sé cómo se... Vale, así me muevo. Vamos a cogerla. Vamos a... Uf. Vale, vale, este señor... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, pobrecito! Se habrá hecho daño. ¡Oh, Dios mío! Pero... Se arrastra un montón el otro policía. O sea, el policía. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Usa las teclas V o A izquierda para moverte por el... Vale, a ver. Yo tengo un poco de... Coge el fusil, va. ¡Pero quiero cogerlo! Ah, vale, aquí. Escopeta, pero que quiero coger... Ah, mira, vale. No puedo cogerla. Vale, aquí. Aquí la cojo. Aquí, corre, va, que tú puedes, hombre. Oh, Dios mío, creo que... Me parece esta. Ah, no. Me cago en. Entonces la deja. ¿Qué más puedo pillar? Creo que había algo por aquí. Ah, cartucho de escopeta. Vamos a pillar esto. Uf. A ver. ¡Wow! Vale, tenemos el cartucho. Y ahora no podemos llevarnos la escopeta. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! Espero que no salga nadie por detrás, que me asustaré. ¡Wow! Vale. Pero que le pongas el cartucho. ¡Hasta! Será más fácil cargarla sin estas... Vale, ¿cómo nos...? Igual él... No, o sea... A ver si tiene algo... No creo que tenga las llaves de las esposas. Espero que sí. Está muerto, hombre. Pues no tiene nada. Aquí están, aquí están. Cógelas, cógelas. Vale, pero abre. Ah, joder, le tengo que decir que haga de todo.
si nos alejamos. Vale, ya está, ya está, ya está fuera. Joder, también tengo que indicarte que te abres la otra. Hombre, eres muy tonto. Nos... ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Coge la escopeta! ¡Coge la escopeta! ¡Coge la escopeta! ¿Dónde está la escopeta? ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Quiero la escopeta! ¡Escopeta, escopeta! ¡Coge la escopeta! ¡Pero que cojas la escopeta! ¡Cógela, carajo! ¡No! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué nervios! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que le den! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento, señor! ¡Es que era daba miedo! ¡Oh, Dios mío! Y ahora me queda sin cartucho. Me he quedado sin cartucho. Dios. O sea, iba... Su piel está toda podrida y huele a mierda. ¿Qué diablos es esto? Pero, a ver... Que no sé... Es imposible que se descomponga tan rápido. Ya está, ¿y qué puedo hacer? ¿Llamar a figura misteriosa? Esta niña estaba viva. Vale, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué feos son todos! ¡Dios mío! ¡Corre, niño! ¡Ay! ¡Dios, qué tonto eres! ¡Dios, qué... ¡En serio, casco de juego! ¡Ya no me gusta! O sea, ¿te pone nervioso? ¿Y eso qué? ¿Qué? Oh. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero si está todo lleno! ¿Esto qué es? ¿Una fiesta party hard? ¡Oh, my lord! ¡Corre! ¡Corre, señor! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! En serio, en serio. ¿Estos señores saben abrir puertas? Pero señor, no te dejes en el suelo. Levanta, hombre. Uf. ¿A dónde van? Ha cambiado el lugar de fiesta. Oh, Dios mío, este hombre estará súper acojonado. O sea, yo estoy en esa situación y ya me habrían comido. O igual no, no sé. A ver, ¿qué hacemos aquí? Hola. ¿Alguien? Que no, que estás solo en el mundo. ¿Ahora qué hago? ¿Abrimos la puerta? Hola. ¿Puedo subir? ¿Vamos a hablar? Hola. Anybody up there? Hola. Hola, ¿qué hace? Vamos a ver, que no hay escalera. De todos modos no podré subir con la pierna así. Ayuda, vale. Yo creo que no hay nadie aquí. Tazas de té. ¿Tazas de té para qué? Llenaría una de esas tacitas de té con un bourbon si pudiera. ¿Cómo que no puedes? ¿No te las puedes llevar? ¿Y podemos subir a casa? ¿Hola? ¿Habéis oído? Somebody. Yell if you can hear me. Ay, Dios mío, que me van a comer. Puerta deslizante de... Vamos a abrirla. No, no, tendría que haber mirado. ¡Espera, señor! ¡No! ¡O sea! ¡Mira! ¡Solo mira! ¡No, no abras! Vale, creo que tengo que entrar. No quiero. No quiero. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Hola! ¿Alguien en casa? ¡Necesito ayuda! Creo que... ¿Y si miramos por la ventana? ¿Se puede mirar por la ventana?
No puedo mirar por la ventana. Bueno, pues allá vamos. Oh, Dios mío, tengo miedo. Don't shoot, okay? Oh, Dios mío, qué miedo. Ay. Hello. I'm not an intruder. No soy un intruso, uno de ellos. Or one of them. Oh, Dios, está. Oh, aquí ha muerto gente. These people may need more help than I do. No, sí, creo que está lleno de zombies. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? No hay arma. Dios mío. ¿Pero qué tonto eres? ¿No sabías bordear el charco? ¡Ay, qué asco! ¿Puedo avanzar? No, no hay nada que coger. Abrir. Abrimos ahí a ver qué hay. ¿Esto qué es? Este lugar ha sido saqueado. Se han llevado todo lo útil. ¿En serio? ¿Algo habrán dejado para mí? ¿Y esto? ¿Lo puedo coger? ¿Tomar taza de agua? Ole, me pongo a beber aquí. De una taza que a saber qué ha pasado ahí. Ugh. ¿Qué es este ruido? ¿Dónde está eso? Ah, vamos a abrir el cajón. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Lo puedo coger? No. Abrir. ¡Ah! ¿Hasta ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Di algo? No, ¿ya está? ¿Y cuando quiera coger esto o qué? Que lo abras, carajos. No, no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. No, esto se puede abrir, esto también. Esto también se puede abrir. Supongo que si hay algo interesante lo cogerá él. ¿Qué es eso? Y aquí no llego. Nota. La casa Mars es un código postal de Savannah, pero este es el tipo de amor que le dejarías a una niñera. Vale. Vale, se pregunta qué es ese pitido. Yo. Libro de colorear. ¡Ay! Oh, seguro que es una niña. O un niño que le gusta eso. Aquí está, quizás hay algo ahí. Vale, vamos a cogerla. Tienes tres mensajes nuevos. Mensaje 1, grabado a las 3:43 p.m. Hola, Sandra. Habla Diana. Seguimos en Savannah. Ed tuvo un incidente con un tipo loco cerca del hotel, así que lo tuvimos que llevar al hospital para que lo revisaran. No sé si siente bien y no puede mejorar de regreso hoy en la noche, así que nos quedaremos un día más. Gracias por cuidar a Clementine y prometo que estaremos de regreso a tiempo para tus vacaciones de Semana Santa. Okay. Finalmente, no sé si has intentado contactarnos. Las llamadas se caen, no nos dejan irnos y no nos dicen nada sobre Atlanta. Vete de la ciudad y lleva a Clementine, seguramente. Sí, contigo a Marietta, por favor, tengo que regresar al hospital, por favor, avísenme que están bien. Oh. A ver, ¿qué pasa ahora? Clementine, nena, si escuchas esto, márcale a la policía. Acuérdate, 911, te queremos mucho. Te queremos mucho. Oh. Oh, Dios mío. ¿Esa no es la niña que estaba parada por ahí? ¿Hola? Hello. You need to be quiet. No soy un monstruo. I'm not a monster. Good. Ooh,
Sí, esta es que me siento ahí. ¿Cómo te llamas? Well, ¡Ah, Clementine! Hi, Clementine. Soy Lee. I'm Lee. ¿Dónde están tus padres? Where are your parents? Fue en mi viaje y me dejaron con Sandra. Creo que están en Savannah, donde están los barcos. ¿Dónde estás? Estoy afuera en mi casa, en el árbol. Eso es inteligente. ¿Ves? ¿Me puedes ver? Yo te puedo ver a través de la ventana. ¡Ay, qué mona! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago? 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 ¡Dios mío! ¡Corre, hombre! ¿Really? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Esa pierna funciona muy bien, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me va a comer el pie! ¡Ay, me va a comer! ¡Cógele esto! ¡Oh, my lord! ¡Reviéntale el pie y la cabeza afuera! Lo siento, niña, ya sé que era tú. Ya está, ¿no? ¿Ahora qué? ¡Oh, Dios mío, qué fea eras! Te he hecho un favor, ¿eh? Así no podías ir por la vida. ¡Ay, qué diablos! ¡Joder, qué nervios de juego! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, niña. ¿Lo mataste? Algo más la mató. Antes de mí, creo. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. Two nights ago. Hace dos noches. Yeah. Sí, probablemente eso fue lo que pasó. ¿Has vivido todo esto tú sola? Yeah. Sí. Quiero que mis papás regresen a casa ya. Me parece que eso tomaría un rato, ¿sabes? You know. Oh. Look. Mira, no sé qué pasó, pero yo cuidaré de ti hasta que pase. I'll look after you until then. Oh, ¿qué debemos hacer ahora? Busca ya ayuda antes de que salgan de aquí una vez después del atardecer. No sé. Esto. Buscar ayuda antes de que oscurezca. Sí, de noche no es seguro. Oh, Dios mío. ¿Y por qué ha tardado tanto en el zombie ese? Quédate junto a mí. Oh, le coge la manita. Y bueno, preciosos y preciosas, vamos a dejarlo en este punto del juego. Espero que os haya gustado. Recordad, apoyad esta serie con un like. Así que darle manita arriba, comentad qué os parece, comentad qué os ha parecido la partidita. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.